¿Cuáles son esas vestimentas? El vestido de odio, el vestido de menosprecio, el vestido de arrogancia, el vestido de orgullo, el vestido de raíz de amargura, el vestido de yo no perdono a nadie porque a mí nadie me perdona, el vestido de que yo no ayudo a nadie porque a mí nadie me ayuda, el vestido de que yo todo lo he logrado por mí mismo, y eso es mentira. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Este es el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. No te despegue de tu pantalla porque hoy traemos una enseñanza que sé que va a ser de mucha edificación a tu vida y a tu ministerio, porque un ministerio sin oración es un ministerio muerto, es un ministerio que no avanza. También un ministerio o un cristiano que no ve la evidencia de la oración, gloria al nombre de Jesús, tiene que revisarse. Así que dale compartir a este video, compártelo en todas tus redes, en Facebook, WhatsApp, por todas las redes que tengas, para que más personas sean bendecidas a través de la enseñanza que hoy nos trae, gloria al nombre de Jesús, este nuestro pastor, Franklin Betance, de la casa, gloria al nombre de Jesús. Pastor, ¿se puede presentar a esa iglesia que lo está mirando en este momento? Dios les bendiga, Dios les guarde a todos allá en sus hogares, en sus oficinas, donde se encuentren, en el parque, en el gimnasio, de camino al trabajo, conduciendo con cuidado. Este es su, soy su amigo, su ministro, su pastor, Franklin Betance. Estamos por acá para traer palabra, palabra de vida, enseñanza, que sé que hacen falta, porque muchos de ustedes, producto de los trabajos, de las ocupaciones, a veces de limitaciones para trasladarse a las congregaciones, no tienen la posibilidad de recibir el pan de vida, que es la palabra de Dios. Y por eso estamos nosotros designados por Dios a través de esta plataforma, para llevar palabra de vida a sus hogares. Aleluya, amén, así es. Y hoy yo sé que traemos un contenido que va a ser de mucha bendición al pueblo de Dios. El tema que traemos hoy, la evidencia de la oración. Porque muchas veces oramos y oramos y estamos esperando ver la evidencia. Gloria a Dios, estamos esperando ver el resultado de la oración. Pero de la palabra de Dios muestra en muchas ocasiones que muchos de los discípulos, muchos de los apóstoles, muchos de los profetas, de los siervos del Señor, oraron a Dios y vieron la evidencia de la oración. Amén, amén. Así que vamos así a dejar mismo que el pastor esté iniciando la enseñanza. Así mismo es. Yo, como he venido tocando varias veces, me gusta hablar de lo que tengo conocimiento, aleluya, ¿verdad? De lo que tengo evidencia, llámese testimonio. Gloria a Dios. Donde real y efectivamente yo he visto resultados, he visto la mano, el favor de Dios, santo, obrar a través de la oración. Por ende, no puedo hablar porque escuche a otro decir cosas y yo, sin fundamentarme si son verdad o son mentiras, seguir, es decir, pasando esas informaciones solamente porque escuché a alguien que tiene cierta reputación o cierta autoridad, o porque vengo oyendo eso por muchos años, de que haciendo esto resulta, sin tener una real y efectiva evidencia física de que resulta. ¿Entiendes? Entonces, aleluya, ¿por qué? Cuando yo le pedí al Señor, cuando entendía que Él me estaba llamando, porque dentro de mí había un vacío, aún siendo joven, yo sentía un vacío. Santo. Yo sentía algo como que no se llenaba con los deleites del mundo. En ese tiempo era joven, pero caminaba mucho, hacía muchos ejercicios, me subía en árboles, me iba y como que disipaba la mente, pero siempre dentro de mí sentía que había un vacío, como que algo me faltaba, pero no sabía lo que era. Santo, aleluya. No sabía qué era, y era que Dios tenía un propósito, ¿verdad? Conmigo. Amén, gloria a Dios.
Entonces, para poder entrar en el tema, eso era si yo ser cristiano, yo sentía que había en mí un vacío, que había en mí una necesidad de algo. A veces uno piensa que de alguien, santo, o de alguna cosa, pero no, era Dios. Entonces, aleluya, yo veía que me gustaba mucho estar solo, santo, estar como apartado, meditando. Me gustaba mucho irme hacia la playa o a la orilla del mar y meditaba. Me gustaba mucho ponerme frente al mar y meditar. Pero yo meditaba, no meditaba en Dios, pero sí entraba en profundidades y entraba en meditaciones profundas. Y era Dios tratando conmigo. Gloria Entonces a Dios. Comencé a ver a mi padre, leer la Biblia, estudiar la Biblia, porque mi papá y mi mamá eran cristianos, son cristianos. Mi papá murió, pero mi mamá está viva. Y, Gloria a Dios. Mi papá leía la Biblia en la mañana y oraba. Gloria a Jesús. Y yo veía cuando él entraba, después de leer la Biblia, cuando entraba a su habitación, y yo lo veía que se ponía de rodillas frente a la cama, y eso me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando él dejaba la Biblia, yo se la cogía y comenzaba a leerla. Ya esto yo lo he comentado. Y yo sentía como yo leyendo la Biblia, era como que alguien me la leía. Santo. Alguien me la leía. Aleluya. Y yo interpretaba cosas y se me abría el intelecto, y entonces se me metía una pasión por seguirla leyendo. Y yo, sin ser cristiano, jovencito, leí la Biblia dos veces. Completa. Dios, sí, completa. Porque era una pasión por ella. Y yo entera, me iba entera, Dios, entera, santo, entera. La leí dos veces. Aleluya. Pero después el Señor también me metió, después de ser cristiano, porque entonces tenía mucho conocimiento, mucho dominio de los versículos y todas las cosas. Y el Señor me hizo entender que no debía yo de querer como exaltarme por tener el dominio, santo, de saber en qué lugares se encontraban. A veces había gente hablando y yo decía, eso está en tal sitio. Entonces la gente se asombraba, pero eso es peligroso cuando tú no sabes dominarlo, porque eso te da cierta vanagloria, te da, santo, cierto ego. Santo. Y el Señor me controló el que yo dominara, el no querer como sobresalir, que dominaba los pasajes de la Biblia. Gloria. Todo eso lo adquirí yo a través de la meditación y aprendí a orar. Aleluya. Sin ser cristiano, frente a mi cama de rodillas, porque veía a mi papá. Sí. Y aprendí a orar y a pedirle a Dios cosas con una fe tan, pero tan fuerte en Él, que yo veía al otro día lo que yo le pedía a Dios. Entonces yo veía cómo se manifestaba la petición que yo le ponía a Dios. Y entonces entendí, aleluya, que a Dios le gustaba y le, oh, gusta la oración sincera, pero que sea, tú me entiendes, en privado. Aleluya. Que sea en intimidad, ¿me entiendes? Gloria. Donde no haya perturbación, donde no haya nada, donde tú te puedas despojar, donde tú te puedas quitar, santo, la ropa del orgullo, la ropa de prepotencia, la ropa, gloria, de altivez, ¿me entiendes? La ropa de menosprecio, que te pueda quitar la ropa de raíces de amargura. Cuando tú entras en la intimidad con Dios, en, gloria, una oración profunda, entonces tú eres despojado de ti mismo, de tu humanidad, de tu orgullo, de tus laceraciones, de tus pensamientos, y tú te libera ante el Padre, pero es cuando tú estás en intimidad con Él, ¿me entiendes? Santo, aleluya. Entonces, cuando tú entras en esa intimidad, ahí tú lloras, gloria, ahí tú le hablas al Padre todas tus debilidades, por lo que tú estás pasando, que tú ni siquiera ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a la persona más llegada a ti te atreves a decirlo. Hay muchas cosas, aleluya, que todo el ser humano tiene, que no se la dice a nadie, por más confianza que, gloria, tenga, que solamente se la comunica al Padre. Así a es. Través de la oración. Por eso es el único digno, por eso es el único perfecto, gloria, por eso es el único aprobado, es el, aleluya, único que tiene la capacidad, porque sabe de nosotros todo lo que hay en nosotros. Santo, pero Él necesita, Dios, que nosotros nos liberemos delante de Él, porque Dios conoce todo nuestro pensamiento. Así es. Dios conoce todo de nosotros, hasta antes de nosotros hablar, ya Dios sabe lo que nosotros vamos a decir. Gloria a Dios. Entonces, pero Él necesita una intimidad con nosotros. ¿Para qué? Como seres humanos,
y como hijo de Él nos despojemos Santo. De esa humanidad. Vuelvo y digo, cuando nos quitamos los vestidos de la ira, del enojo, del orgullo, del menosprecio, de la altivez, de la arrogancia, Aleluya. De la crítica, de la murmuración, y venimos ante Él desnudo, entonces Él ve que en nosotros hay una verdadera necesidad de que Él haga ese favor en nosotros, de que haya una evidencia en el mundo natural, que los demás vean que en ti aconteció y está aconteciendo algo sobrenatural, así producto es. De un encuentro que tú tuviste en la intimidad con el Padre Todopoderoso. ¿Me entiendes? Entonces, Jesús es el modelo a seguir de esta relación de intimidad. Jesucristo es el modelo, porque Jesucristo todo el tiempo se mantuvo diciendo, yo no digo nada que no sea que primeramente le haya escuchado al Padre que está en el cielo, ni hago nada que el Padre no me diga que haga, producto de que yo veo lo que el Padre hace, ¿me entiendes? Jesús nunca se atribuyó ningún milagro. No. Jesús nunca se atribuyó, Jesús nunca dijo, esto lo estoy haciendo yo. Jesús dijo, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Y yo digo lo que el Padre me dice que diga. Gloria. Entonces, cuando Él decía esto, por eso provocaba el enojo, provocaba la controversia entre los fariseos y esos hombres instruidos en la palabra, sí. Porque ellos se movían conforme al legalismo, conforme a la religiosidad, conforme a la imposición, Santo. Conforme a la manipulación, conforme a los mandamientos de hombre, doctrina de hombre impositiva, que si tú no haces esto, no logras esto. Y entonces por eso dije al inicio que yo no voy a decir lo que escucho de otro sin tener una evidencia Aleluya. Real y física. ¿Me entiendes? Yo no puedo venir a ponerme frente a esta cámara a invitar a las personas a orar si en mí no ha acontecido esa evidencia milagrosa de Dios. Así es. Si yo no he logrado que otras personas, producto de la intimidad con Dios a través de la oración, han visto el favor de Dios, Gloria lo sobrenatural, yo no puedo ponerme a decir que ore, porque la oración tiene poder. Santo, así es. Debe de haber una evidencia Amén. Real que tú puedas hablar con base, no decir lo que otros dicen sin primero tú tener, gloria ¿me entiendes? Un conocimiento pleno de que eso es real. Aleluya, gloria al Señor. Entonces vamos a ver a la altura del libro de Marcos, en su capítulo 11, versículo 24. Solamente vamos a leer este solo versículo, el versículo 24 del libro de Marcos, capítulo 11, verso 24. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Ahora yo lo voy a llevar al lenguaje actual, al lenguaje que nosotros conocemos, que manejamos. Dice, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. ¿Quién está diciendo esto? Esto lo está diciendo nada más y nada menos que el autor y el consumador de la fe. Alguien que vino a esta tierra, a este mundo, producto del pecado, de la desobediencia, donde un hombre y una mujer, por escuchar una voz extraña, desobedecieron el mandato del Eterno. Así es. A raíz de esto, acarrearon consecuencias, porque Dios es justo. Aleluya. Dios es justo. Si Dios te dice no haga esto, no lo haga. Oh, porque Él sabe por qué te está diciendo que no lo haga. Amén. Entonces, al desobedecer el mandato del Eterno, viene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que se pierde la eternidad que Dios había establecido a la humanidad. Se perdió. Así es. Se perdió la eternidad. Santo, gloria a Dios. Se perdió el privilegio de que el hombre y la mujer, de que la familia no tuvieran tantas situaciones, tantas Aleluya. Vicisitudes, de que la mujer no tuviera que parir con dolor, de que el hombre Aleluya. No tuviera que trabajar y ganarse el sustento a través del sudor de su frente. Se perdió todo ese privilegio de estar siempre rodeado de los beneficios y el Santo. Favor de Dios.
sin hacer muchas cosas, producto de una desobediencia. Aleluya. De una obstinación, gloria, de prestar tus oídos a una voz extraña, ¿me entiendes? Así es. Entonces, a raíz de eso tiene que venir entonces nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque por causa de un hombre, que es el primer hombre, Adán, sí, entra entonces el pecado al mundo, entra el pecado a la tierra, entra el pecado a la humanidad. Gloria a Dios. Pero tiene que venir entonces el segundo hombre, el segundo Adán, el Hijo, aleluya, de Dios, aprobado, el único que fue encontrado digno allá arriba en el cielo, para que a través de él se rompiese, ¿tú me entiendes? Esa maldición. Ese documento que tenía entonces Satanás en contra de la humanidad. Gloria a Dios. Entonces Jesús viene a la tierra a enseñar al hombre cómo tener una verdadera y efectiva relación de intimidad con Dios. Aleluya. ¿Cómo así? Porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, estos hombres y mujeres de Dios, instruidos en la Torá, instruidos en la palabra, conocedores, óyeme, a profundidad, santo, de todas las reglas, de todos los mandamientos, no tenían una relación, aleluya, de intimidad con el Eterno. Así es. Porque ellos se sabían que eran tan así malos, es, se sabían que eran tan pecadores, que ni siquiera se atrevían ellos, ni permitían a nadie llamar a Dios como su Padre. Gloria a Dios. Porque era producto, tú me entiendes, de su vida desordenada, de sus... ¿Por qué tú crees que el sumo sacerdote tenía que entrar una sola vez al lugar santísimo y para entrar tenía que primero purificarse? Tenía, aleluya, que primero consagrarse, tenía que primero él pasar por un proceso de depuración interna él mismo, porque sabía que si entraba con contaminación al lugar santísimo, moría. Así es. ¿Ustedes sabían que un sumo sacerdote en aquel tiempo, para poder entrar al lugar santísimo, entraba amarrado por un pie? Amén. Y con campanita. Sí. Si las campanitas no se escuchaba el sonido, se entendía que había entrado en pecado y que estaba muerto. Así y había es, que alarlo por la soga, porque el que se atrevía a entrar también caía muerto. Así es. Al instante de ir a sacar ese cuerpo. Santo. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿producto de qué Dios hacía esto? Porque Dios es santo, él ama al pecador, pero él aborrece el pecado. Entonces, si tú vas a la presencia de Dios, a la presencia del Eterno, si tú vas a donde tu, aleluya, Padre, gloria en a Dios, confianza, lo primero que tú tienes que hacer es despojarte de las vestimentas que el mundo nos obliga a ponernos. Porque el mundo se trata de la revancha. El mundo se trata, sí, de la codicia. El mundo se trata de la altivez. Oh, el mundo se Dios, trata del Santo, orgullo. El mundo se trata de que si tú no tienes lo que yo tengo, gloria, tú no eres igual que yo. El mundo se trata de que si tú no estudiaste, hiciste un posgrado, una maestría, tú estás por debajo, Santo, de mí. El mundo se trata de que si tú no fuiste a la universidad, ya tú eres inferior a mí. El mundo se trata es de que si yo tengo más dinero que tú, oh, tú gloria, tienes que estar por debajo de mí. Pero en Dios no es así. Gloria al Señor. Que si yo conozco más de esto, ya tú tienes que estar por debajo de mí. Que si yo te pido un favor para que me ayude, ya yo me siento que tengo más capacidad que tú. Y te digo, tú si eres torpe, tú no, tú tienes que estudiar más. ¿Me entiendes? Estas son las cosas, Santo, que en el mundo nosotros vivimos enfrentando todos, aleluya, los días. ¿Me entiendes? Gloria. Entonces, para tú poder tener una evidencia real de una oración, sí, tú tienes que ir ante la presencia del Padre, ante la presencia del Eterno. Así es. Tienes que ir ante, aleluya, la presencia de tu Creador, de tu Hacedor, oh, gloria a Dios, de tu Padre Dios, Jehová de los ejércitos. Santo, tienes que santo, quitarte santo, toda la vestidura que el mundo te ha impuesto, oh, que te ponga. Dios, santo. Pero ¿cómo así, ministro? ¿Cuáles son esas vestimentas? El vestido de odio, el vestido de menosprecio, el vestido de arrogancia, el vestido de orgullo, el vestido de raíz de amargura, el vestido de yo no perdono a nadie, aleluya, porque a mí nadie me perdona, el vestido, oh, de que yo no, Dios, ayudo a nadie, porque a mí nadie me ayuda, el vestido de que yo todo lo he logrado por mí mismo, y eso es mentira. Todos hemos necesitado de alguien para poder llegar, aleluya, a un lugar. El mismo Jesús, sí, vino, sí, a esta tierra, sí, y solo no lo pudo hacer. Oh, gloria a Dios.
Así es. Él pudo hacerlo solo, pero no quiso hacerlo solo para enseñarnos a nosotros que solo nadie puede hacerlo. Santo, porque el Padre Celestial que está allá en el cielo dice, hagamos. Amén. No dice, yo voy a hacer. Aleluya. O yo hice. El Padre dice, hagamos. Así y cuando dice hagamos, se está refiriendo al Hijo y al Espíritu Santo. Así es. ¿Me entiende? Entonces, usted no puede ir a la presencia del Eterno con la vestidura que el mundo le ha impuesto. Por eso usted tiene que ir a confianza, tiene que ir con la seguridad de que usted va a ir ante su Padre, ante su Dios, que lo está esperando, que ya Él sabe que usted tiene situaciones y que solo Él la puede resolver. Déjate de seguir haciendo las cosas a tu manera. Déjate de seguir haciendo las cosas a tu fuerza. Deja de seguir haciéndolo como tú crees que te resulta. Aleluya. No siga poniendo tu esperanza en el político. No siga poniendo tu esperanza en el gerente. Santo. No siga poniendo tu esperanza en el director. No siga poniendo tu esperanza ni siquiera en tu familiar. Pon tu esperanza en Dios a través de la oración. Santo. Acércate al Eterno a través de una oración real, eficaz Jesús. Y efectiva. Pero primero, quítate la vestidura que el mundo te ha impuesto. Santo, aleluya. Entonces, ¿pero por qué usted está hablando con esa base, con esa fuerza? En una ocasión, aleluya, yo estaba en la región de Asua. Eso es en mi país, República Dominicana. Gloria a Dios. Los de República Dominicana saben dónde queda la región de Asua, que está en la parte sur del país. Amén. Y yo estaba trasladado allá hacia una hidroeléctrica. Perdón. Entonces, las hidroeléctricas son edificadas en lugares apartados de la población, donde hay lomas y los caminos no son... La mayoría no son entalviados, son caminos de pedregales, de mucho lodo, porque hay bermas, hay canales. Es decir, son lugares prácticamente desérticos, donde los vehículos tienen que ser todo terreno. Wow. Había una persona de una institución que tenía cierto resentimiento hacia mí, sin conocerme. Él entendía que yo no tenía que tener esa posición, porque esa posición le pertenecía a una persona que fuera de Asua. Y yo había sido trasladado desde la capital hacia allá. Santo. Y ellos, a espalda mía, hacían todo lo posible por sacarme. Santo. Por delante Dios. Eran supuestamente mis amigos. Aleluya. Pero por detrás eran mis Aleluya. Peores enemigos. Santo. Yo no lo sabía. Oh, gloria a Dios. Y agotaron todos los recursos, todos los medios para que me quitaran del departamento, porque ellos decían que esa posición era para alguien de Asua y no de la capital. Aleluya. Entonces ellos se ampararon en este personaje, en este ingeniero, que tenía una posición política jerárquica. Gloria que a Dios. Quitaba y ponía. Gloria a Jesús. Este señor va a enfrentarme, va a verse conmigo porque no me conoce, ya producto de que escucha. No, yo voy tardía, pero ellos ninguno me han dicho que esa persona va a visitarme. Cuando él va, el doble diferencial de su camioneta estaba dañado, pero él desconocía que el terreno para atravesar hacia la hidroeléctrica era un camino que debía de pasarse obligatoriamente en vehículo todoterreno, por las condiciones de lodo y piedra y cosas. Sí. Cuando él va, se queda varado justamente en el medio de un canal donde, si por casualidad cualquier situación anormal, el equipo de alerta de las unidades veía o sentía cualquier anormalidad, disparaba. Aleluya. Las turbinas, se cerraba una compuerta y todo ese volumen de agua bajaba por ese canal. Santo. Y ya tú sabes qué era eso. Sí. Eso era algo. Y ahí se queda él. Oh, gloria a Dios. Pero no sabemos que él está ahí. Y entonces está luchando. Y mientras más él lucha, el vehículo se entierra y se entierra. Oigan bien, esto es un testimonio, porque lo que estoy hablando es con evidencia.
llevando lo natural a lo sobrenatural. Aleluya. Y el vehículo se le enterró de una manera tal que quedó prácticamente adherido, que no daba ni para adelante ni para atrás. Santo. Este hombre buscó ayuda de gredas, de camiones, de cosas, y no pudieron mover el vehículo ni para adelante ni para atrás. Se vio ya en la necesidad de tener que llegar hacia donde mí, caminando. Gloria a Dios. Cuando llega, yo escucho cuando él le dice a mi asistente, ¿quién es Betance? Aleluya. Y yo cuando le dice, él está ahí. Dios santo. Y entra y me dice, ah, tú eres Betance. Yo le digo, para servirle. ¿Y usted quién es? Yo soy el ingeniero fulano de tal. Ah. Aleluya. Usted es esa persona. Me dice, sí, soy yo, y nos miramos. Y me dice, yo vine a algo, pero ahora tengo un pequeño problema. Me quedé atravesando el paso. Y yo mandé a mi asistente con un equipo de personas y soga, y las sogas se partían. Santo. El vehículo no daba ni para adelante ni para atrás. Y lo mandé con otra cosa. Y vayan. Y el hecho es que se agotaron todos los recursos humanos y técnicos y tácticos, toda la experiencia humana. Aleluya. Se agotaron. Y bajé yo, tuve yo que ir, pero no era porque ellos no sabían, pero ya tengo que ir a enfrentar la situación. Sí, y cuando voy, ya yo había comenzado a experimentar el poder de la oración. Aleluya. De orar y de haber visto algunos resultados, Gloria, no tan poderosos, pero sí de verlo. Amén. Y bueno, vamos a ponerlo por aquí, se rompe la soga, vamos a ponerlo por aquí, se rompe la soga, vamos a hacer esto, se rompe la soga, vamos a hacer aquello, se rompe la soga. Y el terreno está lleno de lodo, fangoso. Así es. Los vehículos con todo y el diferencial patinan. Oh, gloria a Dios. Escúcheme, señor, que esta gripe no me ha querido soltar, pero en el nombre de Jesús. Aleluya. Se va. Aleluya. En el nombre de Jesús. En una yo le digo, venga, denme la camioneta a mí. Ponle la soga. Pero que ya la soga se ha roto muchas veces, Betance. Digo, ponle la soga. Y cuando yo entro a la camioneta, digo, señor, escuchen bien. Santo. Escuchen bien. Estamos bregando con vehículos que dirán, pero ¿y qué tiene que ver Dios con una camioneta que está quedada? Gloria a Dios. Le digo, Señor, ya nosotros hemos agotado toda nuestra fuerza. Ellos me están viendo, pero ellos no saben que yo estoy orando. Dios mío. Santo. Yo estoy orando. Aleluya. Señor, ya nosotros hemos agotado toda nuestra fuerza. Este vehículo está en un lugar que si se desborda la presa, va a pasar un accidente. Señor, y todos los que estamos aquí, corremos peligro. Ayúdanos, Señor. No que me ayude a mí solo, porque somos un equipo. Así es. Ayúdanos, Señor, a sacar este vehículo. Gloria. Vuelvo y repito, las sogas se partieron todas las veces que se utilizaron. Se partían, se explotaban. En Venezuela soga le dicen mecate. Santo. Se partían, se explotaban. Pusimos eslinga de acero. Y lo que hacía era que quería desbaratar la carrocería del vehículo. Porque el vehículo tenía las cuatro llantas, las cuatro ruedas enterradas, adheridas a una grava y a un lodo. Era algo increíble. Santo Dios. Y estaba que el piso del vehículo ya pegaba en el fondo. Wow. Era encrutado. Gloria a Dios. Y yo, Señor, aleluya. Ya nosotros hemos agotado todos los recursos. Ya nosotros lo hemos hecho todo. Gloria a Dios. Pero tú eres el Dios todopoderoso. Ayúdanos a sacar este vehículo. Y dije, pónganle la soga. Pero que sepa, pónganle la soga. Gloria a Jesús. Y cuando le di el primer impulso, nada. El segundo impulso, nada. Santo. En el tercero le dije, Señor, tú eres el que va a sacar este vehículo. No es esta camioneta. Aleluya. Eres tú, Señor, Santo, que lo va a sacar. Gloria. Y le dije, prepárense que va a salir. Santo. Yo solté esa palabra. Aleluya. Yep. Y el vehículo comenzó a moverse y comenzó a salir del lodo. Y el vehículo comenzó Gloria a Dios. Sacamos el vehículo. Santo. Y ninguno de ellos supo. Aleluya. Que fue producto de una oración.
ellos solamente dijeron por desconocimiento, aleluya, wow, ese vehículo sí es potente, ese vehículo tiene fuerza, ese vehículo está bueno, ese vehículo. Ellos comenzaron a galardonar el vehículo en el cual yo hice la acción. Gloria a Dios. Y nadie dijo, Dios lo hizo. Santo. Pero yo sí sabía que Dios lo había hecho en algo normal, en algo que la gente, porque la gente espera un milagro de sanidad, la gente espera un milagro, sí, de echar un demonio fuera. La gente no espera que Dios está atento a una oración sincera para manifestarse a tu favor con una evidencia real en lo que sea. Otra evidencia más. El asistente mío tenía una hija, eso en Asua. Santo, aleluya. Y ella se había quemado muchas veces en unos exámenes, aleluya, de cálculo en la universidad. Y ya estaba prácticamente de término. Y estamos compartiendo en su casa. Y yo escucho cuando ella está con ese tormento, esa cosa. Pero yo comienzo a hablar de la palabra, comienzo a hablar de la Biblia. Y ella me escucha y se maravilla y me dice, wow, usted sí habla con tanta profundidad de Dios. Y Dios es real, me dice ella. Santo. ¿Y Dios de verdad existe? Claro que sí. Gloria a Dios. No, yo no creo que Dios exista, porque es que si Dios existiera, entonces comenzó a hacer una serie de alusiones, que no pasara esto, que no hubiera hambre, que no hubiera enfermedad. ¿Tú entiendes? Lo que hacen las personas. Sí. Aleluya. Y yo le dije, mira, yo te estaba escuchando lo que tú estabas diciendo con relación a que tú no has podido pasar unos exámenes de cálculos. ¿Tú quieres probar si Dios es real? Santo, Dios mío. Me dice, ¿cómo así? ¿Tú quieres probar si Dios es real? ¿Tú te atreverías hoy a las 3 de la mañana a ponerte de rodillas en tu habitación frente a tu cama? Wow. Y cuando te quiera venir cierto temor, cierta duda, quédate de rodillas, no te levantes. Quédate ahí hasta que tú puedas vencer y sientas que va a volver una tranquilidad y una, aleluya, paz a ti. ¿Tú te atreverías a hacer eso? Wow, gloria a Dios. Bueno, yo no le veo a eso ningún... No le veo a eso ninguna... Pero es a las 3 de la mañana. Aleluya. Hazlo. Y cuando tú estés de rodilla a ese Dios que tú dices que no es real, pídele que te ayude a tener la sabiduría necesaria, el entendimiento necesario para tú entender esos exámenes de cálculo que tantas veces tú lo has reprobado. Oye bien lo que tú le vas a pedir a Dios, que te ayude a entender esos exámenes. Pero tienes que hacerlo hoy. ¿Tú te atreves a hacerlo? Insistí mucho. Y me dijo, sí, lo voy a hacer porque lo siento que usted me está diciendo eso. Pues hazlo. Hermano Feli. Aleluya. Santo. Al otro día. Gloria a Jesús. La muchacha se va para su examen. Y como a la semana que yo vuelvo por allá, yo siempre visitaba a ellos. Me espera ella gozosa, llena de gozo y de alegría. Y me dijo, Jesús. Aleluya. Es verdad, es real. Santo. Yo lo hice a las 3 de la mañana. Aleluya. Y es verdad, me llegó un temor. Santo, gloria. Me llegó un pavor, me asusté y me intenté levantar y arroparme porque sentí mucho miedo. Pero me acordé que usted me dijo que permaneciera, que después, Santo, iba a llegar la paz. Wow, gloria a y Dios. Seguí. Y es verdad, llegó la paz. Aleluya. Y hablé con él. No dijo Dios. Y hablé con él. Aleluya. Y pasé los exámenes. Santo. La gloria sea para Dios. Gloria a Dios. Santo, aleluya. A raíz de ahí, esta muchacha comenzó a creer en él. Aleluya. Evidencia de oración. Oh, Dios, gloria al nombre de Jesús. Es poderoso, pastor, este tema de la evidencia de la oración, porque nosotros los creyentes, los cristianos, vivimos orando a nuestro Padre, hablando con Él, gloria a Dios, y le vivimos presentando nuestras necesidades o le vivimos presentando las oraciones por las cuales queremos que Él intervenga a nuestro favor. Y de verdad que me impacta mucho este tema, pastor, porque como usted dice, hay personas que esperan el resultado de una oración por una enfermedad, otro porque hay un familiar endemoniado, quieren que sea libre. Un dolor, otro quizá porque quieren un trabajo, la gloria del Señor. Pero a veces hay evidencia
Hay oraciones que son sencillas, que también tienen sus evidencias. Como por ejemplo, pastor, hay momentos donde yo he ido a lugares a predicar o he salido a lugares y, gloria al nombre de Jesús, de repente me ha tomado la noche y he tenido que tomar un vehículo, un bus. Y bueno, y estoy esperando el bus. Yo le digo, Señor, por favor, he orado a Dios y le he dicho, Señor, obra de una manera especial. Por ejemplo, he venido saliendo de un barrio a la avenida, que cuando salga a la avenida, ahí mismo pasa el bus que va para donde yo vivo, para el barrio, el sector donde vivo. Y ahí mismo, llegando a la acera de la avenida, llega, pasa el bus. Así es que esa es una evidencia de una oración. La gente dirá, bueno, pero eso es algo como muy, muy, muy sencillo. Pero así de tan sencilla que sea una oración, Dios te da la evidencia, te da el resultado. Pero también puede ser una oración que tú hagas de algo tremendo, de algo grave, de algo fuerte, y Dios también te va a dar la evidencia y los resultados. Pero yo tengo, son más evidencias, por eso se llaman evidencias. La madre de mi esposa, gloria a Dios, la habían operado de un accidente que tuvo, aleluya, en una pierna muy fuerte. Y nosotros la llevamos a la casa. Había salido de la clínica y la llevamos a la casa para que se quedara con nosotros unos días. Aleluya. Y ella estaba bajo unos medicamentos fuertísimos. Gloria a Dios. Oye, ¿verdad? Todo eso me tiene. Aleluya. Entonces voy saliendo, yo vengo pasando desde la sala hacia mi habitación, cruzando por la habitación donde ella está, y yo la oigo a ella quejándose, santo, llorando, wow, dando gritos de dolor. Santo. Ustedes saben lo que es una operación cuando se le pasa la, sí, anestesia, eso es tremendo. Es, y yo la oigo que está llorando, y ella es una señora de un temple fuerte. Gloria a Dios. Cuando yo la veo llorando, aleluya, wow, me da esa. Entonces, no pensé en pastillas, no pensé en nada. Digo, pero ven acá, pero yo soy un hombre de Dios. Y aleluya, yo sé que la oración tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Entro y abro la puerta. Y le digo, Aleja, ¿qué le pasa? Está llorando, revolcándose de un dolor. Le dije, ¿usted cree que si yo oro por usted, ese dolor Dios se lo puede quitar? Porque es Dios que lo va a quitar, no soy yo. Amén. Así es. Sí, sí. Le puse la mano en la pierna. Gloria a Jesús. Dije, Señor, en el nombre poderoso, aleluya, de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. En el nombre que es sobre todo nombre. Santo. Padre, tú conoces la necesidad de ella. Tú sabes el dolor que ella está pasando ahora producto de esta operación. Señor, mírala. Tú la estás viendo, Padre. Mira su dolor. Aleluya. Y como yo sé que tú eres el Dios todopoderoso, el que todo, gloria, lo puede, que para ti no hay nada imposible, que para ti no hay nada difícil, que tú lo puedes todo, Señor, yo te pido ahora, en el nombre poderoso de Jesús, que te lleves este dolor, Padre, ahora. Santo. Llévate este dolor ahora. Aleluya. Gloria a Dios. Y automáticamente la anestesia celestial le fue inyectada a mi suegra y se le fue el dolor. Y todavía hoy, cuando se habla de oración, ella tiene que mencionar ese momento, esa evidencia, porque ella vio cómo Dios es real y, aleluya, escucha la oración. Gloria a Dios. ¿Me entiende, amado? Así es. Entonces, la evidencia, gloria a Dios, del poder de la oración. Amén. Bueno, pastor, el tiempo ha avanzado, gloria al nombre de Jesús, pero este tema está tremendo, de la evidencia de la oración. Yo sé que hay muchas evidencias más que usted tiene que dar, quizá en otro video usted pueda, sí, dar una segunda parte de este tema, la evidencia de la oración, porque hay mucha gente, pastor, que están ahí, que han presentado oraciones delante del Señor y todavía están esperando una respuesta de parte de Dios. Todavía están esperando que el Señor le dé los resultados de la oración que ellos han presentado delante del Señor. Pero debemos de entender que en Dios todo es conforme al tiempo de Él. Amén. Así, así que, pastor, es, para que esté orando por esas personas, yo quiero que usted haga una oración por esas personas, gloria al nombre de Jesús, que creen que Dios
no le va a dar el resultado de lo que ellos están pidiendo para que ellos sepan esperar el tiempo de Dios. Ya quizá en el otro video usted también explique el por qué hay que esperar también el tiempo de Dios para ver las evidencias de la oración. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te adoramos, Dios. Padre, mira a esas personas. Oh, gloria a Jesús. Que llevan años, meses, días, semanas, horas, aleluya, segundos, minutos. Que han levantado altar a ti, Señor. Al Dios vivo y de te poder. Te adoramos, Dios. Pero producto, Dios, de que ellos no han visto lo que han pedido. Oh, han querido entrar en desesperación. Yo oro ahora en el nombre santo, de Jesús. Santo, para santo. Que esta persona quiten su mirada de los hombres. Santo, quiten su mirada de las instituciones. Quiten su mirada del sistema. Oh, gloria a Dios. Quiten la mirada de la política. Aleluya. Que pongan su mirada en ti, Señor, y que sí, esperen, Señor, conforme, porque tú escuchas, aleluya, todas y cada una de las, oh, oraciones. No desmaye, no desespere. Así es. Sigue orando. Sigue orando. Aleluya. Sigue yendo a la presencia de tu Padre, oh, celestial. Dios, Él te está escuchando. Santo, y en cualquier Santo momento, el de repente, oh, de Dios jamás, se va a manifestar en tu vida. Sí, no, sí, desmaye. Sí. Continúa orando, oh, Dios, que Dios está escuchando y está viendo cada, así una es, de tus lágrimas, cada, aleluya, uno de tus sufrimientos, así, cada es, uno de tu pesar, sí, todo, sí, el que se ha levantado en tu contra. Oh, gloria a Dios. Dios va a levantar tu cabeza y, aleluya, te va a honrar en el nombre poderoso de Jesucristo. Jesús. Sigue orando. Aleluya. Pon tu mirada en Dios y no en los hombres. Gloria, amén, a Dios. Santo, aleluya, poderoso este tema, esta enseñanza. Yo sé que ha sido de mucha bendición a tu vida, a ti que está ahí conectado viendo este video. Por eso te insistimos que comparta este video en todas tus redes. Gloria al nombre de Jesús, para que más personas también sean bendecidas y edificadas con esta enseñanza. No olvides suscribirte si no te has suscrito al canal Excelencia Cristiana Televisión. Esto fue Conociendo el Mundo Espiritual. Se despide de ustedes su hermano evangelista Félix Silverio y el pastor Franklin Betances. Dios te bendiga.